primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Vengan a ver los redimidos. Sí.
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Gran
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Revelando su autoridad, vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Es posible vivir siendo fiel a Dios.
posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad. Es posible vencer a los 200 millones de demonios. Se moverá.
Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. 30 segundos más, que se conecten todos. Mis amados hermanas y hermanos, Dios le bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de este grandioso día que estamos viviendo. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Muchas gracias una vez más por esta grande oportunidad que tú nos permites reunirnos de esta forma, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero cómo vamos, continuamos viviendo es porque tu palabra es vida eterna, Señor. Tú eres Hebreos 13, 8. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, oh Padre. En esta tarde nos unimos nuevamente para un compañerismo, para continuar con la lectura de los mensajes, Señor, agradeciendo a los hermanos y hermanas también que se juntan, Señor. Muchas gracias por esos corazones valerosos. Tú enviaste en este último tiempo la unción de águilas, oh Padre. Entonces, nosotros no hemos hecho de nosotros mismos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Por eso estamos muy agradecidos. Y queremos continuar, Señor, y cumplir así Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, que dice que tenemos que comernos de libro y profetizar nuevamente para lenguas, tribus, naciones, Señor, reyes. Muchas gracias, Señor. Iniciamos este compañerismo, esperando que tú vengas en la escena a través de tu Santo Espíritu, que es la palabra misma, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga a todos. Me confirma, hermano Santiago, si está en el aire. No está en el aire, entonces vamos a continuar con un nuevo mensaje titulado Abriendo un camino. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 4 de marzo del año 1956. Voy a iniciar los primeros párrafos mientras nuestros hermanos se van juntándose. Voy a leer de los párrafos 1 al 7. Buenas noches, amigos, y que el Señor les bendiga ricamente. Y le agradezco, hermano Neville, por ese amable comentario. Estoy muy contento de estar de regreso en el tabernáculo esta noche en el servicio de nuestro bendito Señor. Y ver, Hermano. a ver, confirme, hermano Santiago, ya está en el aire. Sí, hermano, el micrófono de mi computadora está funcionando. Estoy ahorita Ya, mi hermano, para empezar. entonces continúe con el mensaje abriendo un camino. Estamos en el párrafo 1. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con el mensaje Abriendo un camino. Párrafo 1. Buenas noches, amigo. Y que el Señor les bendiga ricamente. Y le agradezco, hermano Nevin, por ese amable comentario. Estoy muy contento de estar de regreso en el tabernáculo esta noche en el servicio de nuestro bendito Señor y ver a nuestros amigos esta noche.
para adorarle con nosotros. Ciertamente es un gran privilegio reunirse una vez más de este lado de la venida del Señor. Y después de ver, oímos a tantos partir inesperadamente. Tan rápidamente nos preguntamos una y otra vez, ¿quién es el siguiente? Pero teniendo esta bendita seguridad que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. No hay ni muerte, ni nada presente, ni nada futuro, ni ningún poder que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y sabiendo esto, que después de que este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno ya esperando, entre paréntesis, sin fin activo. Y nosotros descansamos sobre esa bendita esperanza tan gloriosa. Párrafo 2. Yo estaba hablando con mi esposa y la señora Wood y ellas. Solo yo volví. Yo estaba diciendo, bueno, parece que es solo viaje tras viaje y luego tras lugar. Pero aún así se vuelven más gloriosos. Y sabiendo que estamos llegando al final, la proximidad de la venida del Señor, le dije, bueno, entre paréntesis, hablando con mi hijo, viniendo por la carretera el otro día, viniendo por Sioux Falls, Dakota del Sur. Entonces le dije, sabes, el hogar es un maravilloso, es un lugar maravilloso. Nos dirigíamos de nuevo a casa. Le dije, amamos este mundo. Está en nuestra casa. Pudiéramos pensar que no es, pero lo es. Nacimos para esta casa. Dios nos puso aquí. No teníamos manera de traernos nosotros aquí. Incluso nuestro padre y nuestra madre no tenían manera. Eso tenía que estar en la mano de Dios. Muchas personas están casadas, pero nunca tienen un hijo. Pero Dios vio que podíamos venir a esta tierra. Y entonces, cuando llegamos, comenzamos a crecer y formamos en un cuerpo por átomo y luces, y así sucesivamente, mientras comienza a emprender desde la tierra. Y luego, después de cierta edad, dejan de crecer todavía, los añadimos a nosotros, pero se van. La muerte se establece. Párrafo 3. Y entonces cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno allí esperando. ¿Ven? Entramos en eso. Nos conocemos el uno al otro. No podemos estrecharnos la mano. No tenemos percepciones de ese sentimiento. No podemos. Yo no pudiera estrecharle la mano, decir, ¿cómo está, hermano? Porque no tendrían ese tipo de mano. Pero aún así, no estamos en un cuerpo corporal como estamos ahora. Estamos en un cuerpo celestial. Y entonces cuando esto, y yo estaba pensando de allá en Egipto, que cuando José dejó un memorial a los hijos de Israel, sus huesos, de que algún día ellos iban a salir. Y cuando salieran, llevarían sus huesos con ellos hasta la tierra prometida. Y todo hebreo que deseaba estar de vuelta en la patria, así que no importaba que tan bien lo trataran. Su anhelo era volver a la patria. Y cada vez que pasaban y veían esos huesos, sabían que algún día regresarían a la patria. Párrafo 4. Mientras estamos aquí esperando para salir de este lugar, nosotros vemos una tumba vacía allá en Jerusalén, haciéndonos saber que algo sucedió. Y entonces, cuando tenemos ese cuerpo glorificado, no glorificado, sino celestial, y andemos por la gloria, por las gloriosas tierras con Jesucristo, con Cristo, mirándonos el uno al otro, hablando entre nosotros, podemos hablar, almas bajo el altar clamando, ¿hasta cuándo?
Y entonces, ¿cuál se hará el memorial allí de que estamos volviendo a la tierra de nuevo para comer y beber y dormir? Allí estará Él sentado en un trono, en un cuerpo físico. Amén. Algún día Él se levantará en ese cuerpo físico, y cuando Él regrese, estos cuerpos celestiales tomarán la glorificación. Entonces seremos como Él y viviremos para siempre en ese cuerpo. ¿Qué importa lo demás? Todo está resuelto. Eso es, simplemente anclado ahí. Y eso, esto, mis esperanzas se basan en nada menos que la sangre y la justicia de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma sucumbe, Él es entonces toda mi esperanza y la estabilidad. Párrafo 5. Cristo fue quien lo hizo posible. No mi iglesia, tampoco mi denominación, ni mis amigos, sino Cristo. Todo lo demás terrenos son arena movediza. Todo otro terreno, no es de extrañar que Eddie Perronet, ellos pensaron que él estaba loco. Y ese día, sentado allí como un esclavo del pueblo, el Espíritu Santo se extendió y levantó la pluma y comenzó a escribir ese maravilloso canto que sería cantado en el servicio de investidura de la toma de posesión del Rey de Reyes. Todos aluden el poder del nombre de Jesús. Párrafo 6. Un maravilloso reporte de allá del norte. Ahora tuvimos la reunión ministerial, no ministerial, sino el desayuno de los hombres cristianos de negocio de Minneapolis. Y el desayuno más grande que hemos tenido de los hombres de negocio, 2,000 llegaron. Y el Señor nos dio un mensaje. Y esa mañana, en el llamado al altar, 50 hombres de negocio vinieron a Cristo y nacieron de nuevo esa mañana en el servicio. Oh, eso simplemente emocionó mi corazón, de los hombres de negocio viniendo, servicios maravillosos allí donde el Señor es alabado y toda gloria para Él. Y ahora tengo una pequeña nota aquí. Dice, ¿cuándo estaré en Indianápolis? Del 11 de junio al 15 estaré en el Tabernáculo de Cutler en Indianápolis, Indiana, del 11 al 15. Caben 11,000 personas. Partiremos hacia Shreveport pasado mañana, Luisiana, y estaremos allí el fin de semana en Shreveport, Luisiana. Y luego salimos de Shreveport y vamos a Houston, Texas. Estaremos allí 2 días y serán lunes y martes. Párrafo 7 y último. Y luego el 16 empezamos en el México Antiguo, Ciudad de México, México Antiguo. El señor Arganbridge acaba de llamarme y ellos aseguraron la gran plaza de toros allí, que tienen una capacidad de 60,000 y hay 400 iglesias cooperando, ya inscritas. Esperamos 100,000 en la reunión. Y es la primera vez que esto, entre paréntesis, tenemos algo por la cual alabar a Dios. Por primera vez en la historia de México, que el gobierno ha dado la bienvenida a un protestante y nos da un lugar para llegar. La primera vez que en la historia de México que un protestante ha sido bienvenido. Y el general Valdivia es un general del ejército mexicano que acaba de nacer de nuevo y ha recibido el Espíritu Santo, y por su cortesía al gobernador de México nos da el derecho del gobierno a entrar con la protección de la milicia. Y tengo la gran plaza de toro. Esa es la más grande que hay en todo México, con capacidad de 60,000 alrededor de este modo, además del espacio donde hacen las corridas. Ustedes saben, allí, y los conseguimos para 10 noches consecutivas, sin interrupción alguna, directamente a través de 10 noches seguidas. Estén orando por mí, solo siento el
Oigo el sonido de la ambulancia de lluvia allá. El pueblo mexicano es muy sencillo, creyentes, humildes, y una vez convencidos, ellos son católicos. Y una vez convencidos de que una verdad es la verdad, entonces eso lo concluye para todos. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 8 al 14. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, abriendo un camino. Párrafo 8. Luego me apuro de regresar del México antiguo, regresar aquí alrededor del 30 y el primero, entre paréntesis, que es la mañana de Pascua, en el tabernáculo, aquí para un servicio de amanecer y seguido de un servicio de sanidad y un servicio bautismal esa noche en el tabernáculo. Y ahora pueden decirles a sus amigos que traigan a todos sus enfermos y afligidos para el servicio de Pascua. El servicio de amanecer temprano esa mañana. Luego, continuado eso a las 10, las 9 y media. El horario regular de la escuela dominical. Todos proyectándose para la escuela dominical. Y un servicio de sanidad que lo sigue. El servicio de sanidad regular como tenemos en la campaña. 9. Y así que en la Ciudad de México será la primera vez que esta nueva visión que el Señor me ha dicho va a estar en operación en ese momento. Así que lo intentaremos otra vez, si el Señor lo permite, aquí mismo, el domingo de Pascua, por la mañana, usando estas dos habitaciones, exactamente ahí. Por lo tanto, estamos esperando un gran momento aquí la mañana de Pascua y una prueba de que el Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo, sí, Señor, y Él ha estado vivo desde aquella primera Pascua. Él está aquí con nosotros incluso ahora. Y solo confío en que el Señor nos dará un gran derramamiento de sus bendiciones para esa mañana. 10. Entonces vamos a Chicago para el 11, del 13 al 11. Y nos vamos un lunes. Comenzamos allí un martes y empezamos por la... No, es el 3 hasta el 8. Y luego el 11 empezamos en Columbia, Carolina del Norte. Y luego a Spindale, Carolina del Norte. Y luego de allí a Charlotte, Carolina del Sur. Y luego a Anchorage, Alaska. Desde allí hasta Anchorage, Alaska. Luego de regreso. Y no es seguro, pero quizás para entonces la carpa estará lista para llevarla. 11. Oh, yo solo. ¿Saben lo que quiero hacer? ¿Orarán conmigo por esto? Miren, quiero lo antes posible, el Señor mediante, poner esa carpa aquí mismo en estas ciudades de cataratas, entre corchetes. Se le llama así a New Albany, Indiana, y Louisville, Kentucky, por estar situadas en las cataratas del río Ohio, y permanecer allí durante 4 o 6 semanas de reunión, solo quedarme aquí hasta que termine la batalla, y estén orando por eso ahora. Ahora solo me gustaría quedarme aquí entre Jeffersonville y New Albany, en algún lugar, y ponerle una capacidad de casi 7 u 8 mil asientos en ella. Entonces podemos agregar más a medida que pasan los días, y simplemente quedarme aquí hasta que se concluya. Amén. Y luego creo, entonces del 11 al 15 de junio, en el tabernáculo Cagle, en Indianápolis. Y luego el 17, creo, hasta el 21 de junio, es en Minneapolis, en el estadio de fútbol, con capacidad para 27.000. En la Convención Internacional de los Hombres Cristianos de Negocios, hablando y teniendo oración por los enfermos cada noche. Y ahora estén orando por estos. Háganlo y oren, por favor. 12. Siento que no tenemos mucho tiempo ahora y lo voy a predicar. No digo que esto es el Señor diciendo esto ahora. Estoy prediciendo que este año Estados Unidos recibirá a Cristo o rechazará a Cristo. ¿Ven? Creo que
este será el punto de un cambio. Estados Unidos entrará. Tendremos un avivamiento en este día y no tendremos un avivamiento. Y yo creo que este es el año en que los Estados Unidos tomará su decisión. Y confío que ellos lo tomarán. Y nosotros tendremos un gran avivamiento que simplemente barrerá. Estamos teniendo bastante predicación y mucho evangelismo. Pero necesitamos un avivamiento, ¿verdad? Un verdadero avivamiento. Eso es lo que necesitamos. El Señor les bendiga. Me alegro de ver al hermano Graham allá. Y creo, al hermano Smith, sentado enfrente de él, el hermano Smith de la Iglesia de Dios. Y hay varios ministros aquí, estoy seguro. Y les damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, a todos y a cada uno. Y los extraños en nuestras puertas, todos los laicos, simplemente los amamos. 13. Y ahora, con estos anuncios y fijándome de que esta noche es la noche de comunión, para el servicio de comunión, y ore mucho por nuestro querido hermano Neville, que está sosteniendo la fortaleza aquí en el tabernáculo, haciendo que un gran trabajo. Y para todos los santos en todas partes. Oh, qué tiempo de necesidad, qué tiempo de necesidad. Lo oigo desde allá, en África, y un tremendo llamado a África. Y el hermano Argan Brins me estaba diciendo por teléfono hace un rato que el rey de algunos de esos países allá, entre paréntesis, se olvida dónde era. Creo que aquí en Suiza, entre paréntesis, lo recordaré en un minuto. Dinamarca ha escrito una carta especial para hacer de esta la temporada para ir allí. En este momento, en África, la India, muchos lugares diferentes, donde las islas Hawaiian llegó allí el otro día. Eso es aproximadamente 10 veces consecutivas que han llamado para un avivamiento. Los hombres cristianos de negocio quieren ir allá, volar allá, organizar un capítulo y hablar para ellos esa mañana y luego comenzar un avivamiento en Hawái. Párrafo 14. Así, el mundo entero se ha convertido en nuestra parroquia. Entre paréntesis, ¿ven? El mundo entero. Y nosotros somos sus siervos, así que recordemos, amigos, que esta puede ser la última noche, este puede ser el último año, o puede ser la última generación, no lo sabemos. Pero de todos modos, si sabemos esto como un hecho, que los vivos saben que tienen que morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y si hay alguno aquí esta noche que no está listo para cumplir con eso y no tiene esta bendita esperanza, que esta sea la noche que usted se decida por el Señor Jesús, de una vez por todas, por la eternidad. Ahora oremos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Confirmen, ¿me escucha? Amén. Le escuchamos, hermano. Siga. Ya listo. Muchas gracias. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 15 al 21. Amén, hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Abriendo un Camino, predicado el día 4 de marzo del año 1956, párrafo 15. Nuestro Padre Celestial, queremos darte las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, sabiendo que estamos esperando aquí sin estar nerviosos en absoluto. No importa cuántas bombas atómicas hagan y cuántas personas de servicio civil pongan a vigilar los aviones, el mundo nervioso y tembloroso, nosotros estamos descansando sobre esta bendita esperanza que tenemos. Estamos confiando en la obra terminada de Dios en el Calvario a través de Cristo, sabiendo esto que después de que este tabernáculo terrestre no sea más, tenemos una ya esperando allá. Más glorioso, mucho más, donde no hay dolor o sufrimiento, enfermedad. No habrá ninguna vejez jamás. Nunca un cabello gris, nunca una arruga, pero seremos jóvenes allí por siempre. La bendita Biblia, que no puede decir nada más que la verdad, nos ha dado esta bendita seguridad. Y el Espíritu Santo también es un testigo, dando testimonio de lo mismo. Nuestros corazones anhelan eso y sabemos que la Biblia nos dice así, la cual es la palabra de Dios, las semillas que se han de plantar en este suelo fértil para que descansemos en esta esperanza.
Dios, yo oro para que tú toques a cada persona esta noche fuera de Cristo y los traigas a esta maravillosa y cercana caminata. Sana a los enfermos aquí sentados esta noche, Señor. No hay duda de que muchas personas tienen una enfermedad en medio de nosotros y oramos para que sanes a cada uno. Ahora ven a la palabra, Padre, toma la palabra que es una cuerda de salvación, la base, Señor, de toda civilización. Oramos para que el Espíritu Santo tome cada palabra y la dé al corazón según tengamos necesidad, que tengamos compañerismo alrededor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 17. Para una pequeña lectura de las Escrituras de esta noche, solo un pequeño texto para tratar de tomar un contexto y ser rápido, directo a la palabra para que podamos tener la comunión. Mañana será lunes. Sé que no nos gusta pensar en esas cosas, de tener que volver a trabajar, pero tenemos que enfrentar eso. Y muchas veces ustedes saben, pero después de todo, esto es más esencial que los trabajos y todo lo demás. ¿Ven? Porque su trabajo se acabará algún día y ustedes se acabarán con él. Pero si ustedes tienen vida eterna, nunca tendrán fin. Es eterna, sigue viva, perpetua. Entre paréntesis, piensen en ello. Una vida perpetua no tiene fin. Cuando los millones del tiempo pasen, todavía estaremos allí. Cuando los millones de años pasen, todavía estaremos allí. Por lo tanto, solo por unos días aquí en la tierra. Los empleos no significan nada, solo ellos nos ayudan, compran nuestra comidita y demás, comemos, lo cual tenemos que tener. Párrafo 18. Ahora en Primera de Corintios, el capítulo 10, comenzando con el versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Amén. ¡Qué hermoso verso! Que el Señor añada sus bendiciones a esa palabra, dando una salida. Entre corchetes, el hermano Branham usa la palabra guay, como aparece en la Biblia para salida, la cual también significa camino, método, vía. Cierra corchete. Sería de lo que me gustaría hablar esta noche. Ustedes saben que él añada sus bendiciones a su palabra mientras escuchamos ahora la palabra. Párrafo 19. Es mi opinión que si la palabra, la cual es la base, la cual es lo que toma control, muchas veces en mis servicios de sanidad trato, incluso después de que los maestros ya han pasado por eso, intento regresar y tomar la palabra y poner un fundamento. Hace unas noches recibí una pequeña carta de crítica, la cual está bien. Un hombre me dijo, hermano Branham, usted es solo un niño todavía. Dijo, yo estaba predicando el evangelio antes de que usted naciera. Él dijo, yo, todos mis 46 años, pero aún así, él era un maestro de alguna escuela bíblica. Él dijo, pero un hombre que de su tipo, que enseña a la gente y sin embargo hacer un comentario que hizo la otra noche. Dijo, creo que es ridículo. Dijo, usted dijo que el diablo no tenía poder para sanar. Él dijo, quizás. ¿Y si le digo que el diablo tiene poder para sanar? Dijo, ahora usted me preguntaría si estuviera aquí parado. ¿Cómo lo sé? Dijo, sí lo diré. Párrafo 20. Él dijo, en nuestra ciudad hay una mujer que vive allí, que tiene un espíritu malo, y la gente viene a ella para sanidad. Dijo, ella le quita cabello de la cabeza y saca la sangre de sus venas y remoja este cabello. Camina hasta el río y lanza esta cosa sobre su hombro y no mira hacia atrás. Si ella mira hacia atrás, dijo, entonces la enfermedad permanece en la persona. Pero ella tiene que arrojarlo al río como si fuera un olvido y se marcha. Y dijo, el 60% de la gente que hemos contado están sanadas. Dijo, ahora, si el diablo no puede sanar, ¿qué hay de eso? Párrafo 21, por último. Así que la respondí de nuevo. Le dije, mi amado hermano querido, con todo respeto a sus años, ¿ven? Con todo respeto a sus años de enseñanza, pero yo le diré ahora que Jesucristo dijo que el diablo no tiene poder para sanar. Y si Jesús lo dijo, eso lo resuelve para mí. Él dijo,
Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido y ha llegado a su fin. Y él no puede echar fuera a Satanás. Entonces usted me preguntará, ¿por qué esta gente se curó? Pues no es la persona. La bruja no tiene nada que ver en eso. No más de lo que yo tendría que ver con ella o cualquier otro hombre. Es la gente que se está acercando, pensando que están viniendo a la manera provista por Dios para su sanidad. Es su fe individual en Dios lo que hace la sanidad. Ese es el acercamiento que ellos piensan. No es la bruja, no más de lo que sería el hombre. Por lo tanto, el Evangelio solo puede maniobrar o solo puede echar mano a medida que la palabra de Dios se enseña. Y los hombres basan sus esperanzas en la palabra eterna de Dios. La fe viene por el oír por la palabra. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, los párrafos 22 al 27. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, abriendo un camino. Párrafo 22. El doctor Adai, aquí en la ciudad, mi querido amigo, me dijo un día, Billy, ¿no crees que si la gente tuviera fe para tocar el árbol ahí afuera, obtendrían los mismos resultados? Le dije, ¿cómo pueden tener fe en eso? Si pudieran tener la misma cantidad de fe creyendo que fuera la manera provista de Dios para ti al tocar el árbol y lo haces, entonces ellos podrían hacerlo. Pero, ¿quién tiene fe en el árbol? Yo tengo fe en lo que Dios dijo y tomo eso solamente. Por lo tanto, la fe no se basa en las arenas movedizas de las concepciones emocionales, pero la fe se basa en el estándar, la palabra eterna de Dios, la roca de los siglos. Allí es donde la fe toma su solemne lugar de descanso y nunca se mueve, cuando está construida allí mismo. Párrafo 23. Ahora, dando una salida. Yo no creo que Dios haya dirigido su oficio al azar. Yo no dirigiría así el mío. Usted no dirigiría el suyo. Jesús no murió en el Calvario solo para decir, bueno, ahora tal vez la gente se compadezca de mí, siendo que voy a la tierra y tomo la forma de carne y ellos realmente serán salvados. Tal vez si ven cuán lastimosamente yo muero. Párrafo 24. Dios no hizo eso. Jesús murió por un propósito y eso fue salvar a aquellos que Dios previamente sabía que serían salvos. Eso es correcto. Dios sabía que iba a haber alguien salvo y tenía que haber una preparación o una salida hecha para que ellos se salvaran. Si no la había, la salvación no era posible. Por lo tanto, Dios, preconociendo que la gente sería salva, sabiendo quiénes eran, él tuvo que trazar un plan. Ahora, ustedes me dirán, hermano Branham, ¿entonces Dios sabe exactamente quién será salvo? Correctamente. Bueno, ¿por qué dice él que no quiere que nadie perezca? Él no quiere. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero para ser Dios, él tiene que saber quién hará eso, o no sería Dios. Porque él es omnipotente, él es omnipresente, él es omnisciente, él sabe todo. Él está en todo lugar y todopoderoso. Así pues, la presencia mira hacia atrás. Perdón. La presencia mira hacia atrás y dice que él previó esto. Y sabe que esa es la razón por la que él pudo decir cuál era el fin desde el principio. Y por lo tanto, sabiendo que todos estos maravillosos días en los que estamos viviendo ahora
y para pararnos y testificar y ver las cosas que hemos visto ahora, Dios tuvo que hacer un preconocimiento para ello. Párrafo 25. La otra noche yo estaba bien sorprendido. Una pequeña mujer subió a la plataforma, ese gran lugar de $300,000 allí, y ella tenía un poco de maquillaje en la cara. Se quedó allí y empezó a temblar. Le dije, ¿usted es luterana? Por el Espíritu Santo. Ella dijo, sí, señor. Y yo le dije, ¿usted está aquí para que se ore por usted? Y la razón por la que está caminando de esa manera, ambas rodillas se han quebrado. Le dije, eso fue causado por un accidente de auto, en un auto que conducía 4 años atrás. Ella dijo, eso es verdad. Le dije, su médico es un tipo pequeño, de cabeza calva y usa gafas. Dijo, eso es correcto. Y yo le dije, él la está tratando porque en las rodillas el hueso se ha vuelto tuberculoso e incluso la carne está podrida alrededor del hueso. Ella dijo, eso es correcto. Y ella dijo, ¿hay esperanza para mí? Le dije, eso depende de su acercamiento al Señor Jesús. Ella dijo, ¿puede ayudarme usted? Le dije, no, señora, nadie puede ayudarla ahora, pero usted tiene que ayudarse a las bendiciones provistas de Dios para usted. Ella dijo, ahora yo creo con todo mi corazón. Yo dije, el Señor la sanó, hermana. Es así dice el Señor. Usted está sana. Ella dijo, Señor Branja, no he podido arrodillarme. Dijo, durante 4 años, mientras lloraba, de pie allí, frotándose las manos. Y una gran audiencia de gente llorando, observándola. Luteranos, presbiterianos. Y yo dije, ¿por qué no va al altar y se arrodilla? Ella dijo, permítame arrodillarme aquí mismo, justo donde estoy sana. Ella nunca se movió de su lugar, pero ella sabía que estaba curada. Algo sucedió, ¿ven? Ella lo sabía. No había ninguna conjetura sobre eso. Le dije, arrodíllese. Y por primera vez en 4 años, con las 2 rodillas rotas y todas callosas, dejando visible ambos huesos, esa mujer, como una mujer joven, se arrodilló con lágrimas, brotando de sus mejillas. Ella levantó sus manos a Dios, pues solo se levantó de allí tan fácil como una niña y se fue de la plataforma. ¿Qué era? Dios tuvo que dar una salida para eso. Ahora, Él envió a los médicos, eso es correcto, y los médicos están bien, y ellos hicieron todo lo que podían hacer, pero Dios dio una salida, eso es todo, ¿ven? Después de que el médico había fallado en su método, entre corchetes, el hermano Branham usa la palabra guay, que significa tanto, método, salida, camino, etcétera. El camino de Dios es mucho más alto que nuestro camino. ¡Qué cosa tan maravillosa! Párrafo 26. Ahora, para pensar esta noche que ustedes y yo, entre paréntesis, no queremos pensar esto, pero de hecho estamos habituados al mundo como cerdos y esta noche han llegado a ser santos. Algo tenía que hacerse. Ahora, nosotros no podíamos entrar al cielo como cerdos. Teníamos que ir al cielo como santos. Por lo tanto, una preparación tuvo que ser hecha para esto. Y Dios lo mostró tan bellamente en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, como en el capítulo 20, y en Éxodo, como en el 36, 32. Y hallamos que en el día de la expiación, Dios en los tipos, mostrando lo que él hizo en el antitipo cuando él viniera, el cual fue Cristo. Se ordenó al sumo sacerdote que tomara 2 machos cabríos pequeñitos y los ofreciera como expiación
una ofrenda y un becerro para su propia familia. Y muchos de ustedes, lectores aquí y estudiosos de la Biblia, saben cómo eran las expiaciones. Párrafo 27. Pero entonces, un macho cabrío, tenía que haber un sorteo. Y la suerte caía sobre un macho cabrío. Él moría. Y entonces la sangre de este macho cabrío era colocada sobre el otro macho cabrío con las manos del sumo sacerdote, confesando los pecados del pueblo sobre el macho cabrío. Y luego un hombre que era digno tomaba el macho cabrío vivo bajo su brazo y se iba caminando al desierto, donde el macho cabrío tenía que perecer y entrar en un lugar aislado, lejano, en esa condición para nunca más volver con su familia, sino para estar aislado para siempre, llevando los pecados del mundo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 28 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, abriendo un camino de marzo, del 4 de marzo 56, párrafo 28. Ahora bien, sé que tal vez muchos estudiosos están aquí sentados, y especialmente los adventistas. Ellos dicen que un macho cabrío era Cristo y el otro era el diablo. Ahora, hermanos, yo tengo que diferir un poco en eso. No podemos sacrificar al diablo. Ambos cabritos representaban a Cristo. Ambos eran Cristo. Cristo es Él sangró por nuestros pecados y Él mismo nos llevó lejos. El diablo no puede llevar mis pecados. Cristo es nuestro portador del pecado. Entiéndalo. Entonces su fe no se moverá. Cristo es nuestro portador del pecado y los pecados del mundo. Cristo fue el animal moribundo en la cruz. Escuchen, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y solo los tipos estábamos extrayendo beneficio, sabiendo que el antitipo vendría algún día. ¿Por qué fue inmolado desde la fundación del mundo? Porque Dios percibió en su mente cómo serían las cosas y qué sería la iglesia y cómo sería todo. Y Él habló la palabra, y cuando Dios habla la palabra es tan buena como un hecho justo ahí. Por lo tanto, Él fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Cuando lleguen a eso ahora y permitan que su fe repose solamente, no sobre los hombres, no sobre las teologías de los hombres, no sobre las denominaciones de la iglesia, tan buenas como son, tan buenas como las del hombre. Permitan que su fe descanse solamente en las obras consumadas de Cristo en el Calvario, tanto por el pecado como por la salvación. ¿Lo ven? 29. Fíjense. Cristo vino y Él era un animal moribundo, pues ya estaba prefigurado, muerto antes de la fundación del mundo. ¿Lo ven? Dios lo habló y dijo que así sería. Así que cuando Dios habla, está confirmado para siempre en el cielo la palabra. Ahí es donde debe tener la fe. Si ustedes creen que esta es la eterna e incambiable palabra de Dios, entonces todo precepto que ha sido hablado en la palabra de Dios es una simiente. Y todo lo que Dios ha dicho de su palabra ya está confirmado en gloria. Y se les ha concedido actuar en base a eso. Así que no tengan miedo de tomar cualquier aspecto de la eterna palabra de Dios bendita y anclarla en su corazón. Ahora, tiene que ser puesto en el suelo. Ahora, por ejemplo, si yo tomara un grano de maíz y lo pusiera en piedra pómez azul o algo así,
tal vez no crecería porque es la clase equivocada de suelo. Pero si entra en un buen terreno negro, fértil, crecerá tan seguro como que es colocada allí. Y cuando la palabra, aquí está ahora, cuando la palabra de Dios cae en un corazón lleno de fe, eso simplemente tiene que crecer, tiene que tomar agarre. Esa es la razón por la que la mujer parada ahí, con las dos rodillas, el calcio asomando así, eso desde los depósitos y la fractura de las rodillas donde ambos fueron triturados y los huesos podridos, tuberculosos y también la carne. Ella no tuvo miedo a inclinar las rodillas porque la palabra había caído en fe, flotando. ¿Lo entienden? 30. Dios antes de la fundación del mundo dijo que Cristo estaría aquí, que Él sería matado, muerto, el inocente para Él, culpable. Y cuando Dios lo habló, ya estaba confirmado. Cuando Dios lo habló, ahora antes de que pueda ser una palabra, tiene que ser un pensamiento, porque una palabra es un pensamiento expresado. Y entonces, si Dios en su mente percibió estas cosas, entonces ellas estaban en su mente. Entonces Él las habló. Y ellas son tan buenas como consumadas. Cuando Dios habla, porque Él es infalible y no puede hacer otra cosa, entonces la actitud de Dios, si Dios salva a los pecadores allá en la base de aceptar el holocausto, el sacrificio provisto, Él tiene que hacer lo mismo hoy, o Él hizo mal cuando recibió al primer hombre por medio de Él. Si Dios sanó a los enfermos allá, sobre la base de la sangre derramada de un animal, sobre la base de la expiación, Él tiene que hacer lo mismo hoy, o Él estuvo equivocado cuando sanó a la primera persona. ¿Ve? Él no puede cambiar. 31. Nosotros crecemos, nosotros maduramos, nosotros descubrimos cosas mejores, hablamos de cosas mejores, usamos mejor ropa, manejamos un automóvil mejor, estamos progresando, pero Dios no puede regresar de esa manera, porque Él era perfecto para empezar y la perfección ya no puede progresar, ya es perfección. Amén. Por lo tanto, Él no tiene que decir, bueno, esta es una edad diferente, ahora tenemos un mejor pensamiento, si es así, Él no puede ser Dios. Así que si Él es Dios, lo que Él habló allá atrás, Él tiene que permanecer con eso, porque Él fue perfecto allá y es perfecto ahora. ¿Ven? ¿Lo ven? Entonces Él no puede progresar, no puede. Lo que quiero decir, Él no puede embellecer las cosas, hacer esto un poco o decir que esto es un poco mejor. Ustedes dicen, ¿qué pasa con el cordero viejo y este cordero? Aquel fue un tipo esperando y él dijo que lo fue. 32. Él habló del cordero inmolado desde la fundación del mundo. En el principio, pondré enemistad contra su simiente y la semilla de la serpiente. Y entonces esperar hasta que llegara la plenitud del tiempo. Dios dio una propiciación del pecado a través de la sangre derramada del cordero. Apuntando, Él dio la misma cosa a través de la luna en la noche, siendo el sol en el día. La luna que es una sombra del sol, o el sol que brilla en la luna. Haciendo una sombra, la luna y el sol son marido y mujer. Mientras el sol se ha ido, arroja su luz contra la luna, para darnos una
luz más pequeña hasta que llegue el sol. Y cuando llega el sol, la luna se desvanece. Cristo es el Hijo, Hijo en inglés. El son y sol es sun, se pronuncia casi igual. ¿Quién se ha ido a la gloria y está brillando en la iglesia? Con la misma clase de luz que él brilló cuando estuvo aquí. Y la iglesia es la luz del mundo hasta que Jesús venga y todo se funde junto, como la luz de la luna y la luz del sol se convierte en una luz cuando se unen. Cuando Cristo y su iglesia se unen en el gran milenio, ellos emergen en uno. 33. Y hoy vosotros sois la luz del mundo en su presencia, en su ausencia, más bien. Él les está dando la luz para brillar mientras Él está aquí. Todas las cosas viejas, todas las cosas de la tierra son un tipo de lo celestial, incluso para las arañas y los lagartos y la serpiente y demás. Son solo tipos de espíritus malignos que se están reflejando. ¿Por qué se les llamó cáncer al cáncer? Porque tiene la forma de un cangrejo y la palabra cáncer significa cangrejo. 34. Ahora bien, ustedes ven todas esas cosas, las cuales son tipos y sombras. Así el macho cabrío de la expiación, que fue puesto en el desierto en un lugar aislado, separado de sus conciudadanos, llevando los pecados del pueblo sobre su cabeza. Era un tipo de Cristo siendo separado de Dios y fuera de su presencia y llevando nuestros pecados al infierno. Y allí Dios no permitiría, David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. Y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Pero él fue el tipo del macho cabrío, el macho cabrío de la expiación y también el macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Dios haciendo preparativos y un camino provisto. Dios siempre da una salida para escapar cada vez. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 35 al 39. Hermana Narcisa, confirme. Confirme, hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermano, no, ese mensaje no lo tengo, hermano. Ya listo, hermana. Hermana Rosalia, me confirma, puede lecturar los párrafos del 35 al 39. Hermana Rosalía. Amén, hermana. Ya listo, hermana. Hermana Rosalia, me confirma. Va a lecturar. Hermana, hermano, no sé. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escucho, hermana. Ya. ¿Y usted me escucha?
Sí, ahorita sí, pero yo ya estaba leyendo. Ya. No se le escucha nada, hermana. De 35 a 39, hermana. Ya, hermano, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje Abriendo un Camino del 4 de marzo de 1956, párrafo 35. La enfermedad los arrincona. Satanás lo lleva a un lugar después de convertirse en cristiano. Quizás usted ha sido un apostador, ¿no ve? Las cartas están sobre la mesa. Vamos, Juan. Sabemos que está en ti. Satanás está allí para tentarle. Pero Dios en cada momento hará una vía de escape si usted lo acepta. Tal vez usted ha sido un borracho y un vaso está bajo su nariz. Ahora, vamos, Juan. Ahora, si quieres prestar atención a esa voz, usted va directamente a su revolcadero otra vez. Pero Dios está siempre ahí. Voltee su mente hacia el cielo y mire hacia el Calvario y diga, bendito Espíritu Santo, ven a mí. Estoy necesitado. Observen lo que sucede. Dios hará una vía de escape cada vez porque Él quiere. Dios siempre lo hizo. Párrafo 36. Y ahora fíjense, antes de la destrucción del mundo, cuando los hombres eran pecadores y la gente era pecaminosa en el mundo, Dios hizo una vía de escape para aquellos que deseaban escapar por ella. Dios tenía un arca construida, preparada. Noé construyó un arca para él, preparando esta arca para la preparación de una salida. Escuchen. Como una vía de escape, mientras la ira y el juicio de Dios se estaban acumulando en los cielos para ser derramados sobre una nación pecadora y un pueblo pecador, quienes rechazaron y con cuello almidonado caminaron contra los mandamientos de Dios. Todo el tiempo esta ira estaba siendo acumulada en los cielos para ser derramada sobre el pueblo en juicio. El Dios misericordioso hizo una vía de escape para aquellos que deseaban caminar en ella. La vía de escape. Párrafo 37. Ahora, hemos llegado al lugar donde los juicios se están acumulando una vez más. Y si aquel día en el tiempo antidiluviano, ¿cuánto más hoy, cuando es el final de la historia del tiempo, cuando es el final de la historia de las naciones, llegando a un clímax? ¿Cuánto más está la ira de Dios sobre más millones de personas amontonándose juntas hasta que el pecado ha saturado el mundo, hasta que está tambaleándose como un hombre borracho caminando inestable a casa a las 4 de la mañana? Ha ido más allá de la luna y las estrellas hasta llegar a las vestiduras de Jehová de Sabaoth. Luego se tambalea bajo la carga de sus propias teorías hechas por el hombre, de su propia preservación o de sus propias teologías. Han tomado los mandamientos de Dios y los han dejado sin ningún efecto enseñando las tradiciones de los hombres, amando las alabanzas de los hombres más que las alabanzas de Dios. Nuestros maestros se han vuelto tibios y se han unido a las iglesias diciendo: todo está bien. Mientras pertenezcan a la iglesia, simplemente olvídenlo. Párrafo 38. Pero, hermano, Dios hizo una vía de escape y ustedes tendrán que venir en los términos de Dios. Y eso es por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ningún otro fundamento es puesto sino el que ya ha sido puesto. No, nadie que construya sobre otro fundamento, como rastrojos y barro, las inundaciones lo lavarán y grande será la pérdida. Pero Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la verdad espiritual revelada de que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién dice el hombre que soy el Hijo del Hombre? Algunos dicen Elías y algunos dicen que Moisés, y algunos dicen que Juan el Bautista y demás. Pero, ¿quién decís vosotros que soy yo? Sin vacilar, sin tomar un segundo, escucha, pecador, así es como lo recibes. Él había estado con él sabía lo que él era. Y entonces, antes de que él pudiera pensar por segunda vez, el Espíritu Santo lo tomó y dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nunca aprendiste esto de la teología de alguien. Nunca saliste de un seminario con esto, pero mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las inundaciones pueden venir y las mareas pueden ir y, oh, pero el que está seguro en Cristo navegará por la tormenta atómica de la misma manera que Noé hizo con la tormenta del diluvio. Con seguridad en el arca, dejen que su fe se aferre en eso. Una vez, vean lo que ocurre en la roca sólida de Dios, en los tipos. Del 39, párrafo 39. Dios hace una manera de escapar cada vez. Él tiene que hacer una manera de escapar. Cuando llega el momento estratégico, Dios es el Dios Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Señor se proveerá a sí mismo un sacrificio, o el Señor proveerá para sí una vía de escape. Dios puede proveerla porque Él es el Creador. Y Dios, de una vez por todas en el Calvario, amén. Allí cuando los arcángeles del cielo, cuando todas las regiones de los demonios temblaban, cuando la tierra tuvo una postración nerviosa y sacudió las tumbas, y cuando el sol tuvo convulsiones y se puso más allá y se volvió oscuridad, cuando la luna y las estrellas se sacudieron de sus lugares, los redimidos de todas las edades y a través de todas las edades vendrán, reconocerán esa hora cuando el Hijo de Dios murió allí, despojó a Satanás de cada poder, incluso la muerte y el infierno, el sepulcro y todo el miedo fueron sorbidos allí en el Calvario cuando Él pagó el precio supremo. Y cuando el Cordero murió y los pecados que le fueron imputados, Él los llevó al infierno a donde pertenecen y Dios lo resucitó al tercer día. Y creyendo eso, somos justificados por la fe sobre la base de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Amén. Dios dando una salida. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermana, puede continuar hasta el párrafo 43. Amén. Párrafo 40. Oh, hermano, cuando ve, escuche la ambulancia sonando. Cada vez que usted oye una, es una señal de que usted va por ese camino. Cada vez que pasa por un cementerio, es un indicador que usted va por ese camino. Cada vez que una arruga aparece en la cara y un pelo gris en la cabeza, es una señal que usted va por ese camino. No me sorprende entonces que Pablo pudo decir, con esa verdadera esperanza arraigada y fundada en él, como esto. Oh, cuando él llegó al final del camino, dijo, he peleado la buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe, de ahora en adelante, para mí está guardada la corona de la justicia, la que el Señor juez justo me dará en aquel día y a todos los que aman su venida. Cuando ustedes están enfermos y cansados de esta vida decrépita y aman la aparición del Señor Jesús más de lo que aman su comida en la mesa o a su esposa o a sus hijos, entonces hay una corona para ustedes. No una corona, una corona de oro que ponen sobre su cabeza, sino un cuerpo libre de dolor, coronado en la gloria de Dios, coronado en la inmortalidad de Jesucristo. Eso es lo que está reservado para ustedes, que el Señor, el justo juez, les dará en aquel día. Ese es el día que esperamos. Dios ha hecho una vía de escape para cada uno de nosotros. Ciertamente que sí. Párrafo 41. Cuando Daniel, el profeta, hijo de Dios, fue arrojado a la cueva de los leones, hubo un tiempo en que Daniel, siendo fiel, levantó sus ventanas y no temió lo que el rey dijo. Y cuando oró, independientemente de la proclamación hecha, Daniel oró de todos modos, mientras miraba hacia Jerusalén y oraba. Si los hombres miraban a Jerusalén y oraban, la ciudad donde fue hecho el holocausto, esa es la razón por la que Daniel miraba en esa dirección y oraba. Porque el Señor ya había dicho, si el pueblo está en problemas en cualquier momento, mire hacia este lugar santo y ore, entonces yo oiré del cielo.
cuando Salomón dedicó el templo. Párrafo 42. Esa es la razón por la que Jonás tuvo la fe que tuvo. Cuando él tenía algas envueltas alrededor de su cuello y parado en el vómito en el vientre de la ballena, abajo en el profundo del océano, en un mar tormentoso, él dijo, vanidades ilusorias, pero Dios, una vez más miraré a tu santo templo. Dios hizo algo. Él hizo una vía de escape para Jonás. Lo que hizo, nadie lo sabe. Ese es el secreto de Dios. Pero no importaba si era imposible. Dios puede alterar las circunstancias. Él puede hacer que lo imposible llegue a ser probable. Y no solo probable, sino que lo puede hacer una realidad. Cuando los hombres toman a Dios en su palabra y aceptan la manera provista que Dios proveyó para el hombre, Dios hizo algo. Él pudo haber puesto allí una tienda de oxígeno. No sé lo que él hizo en el vientre de esa ballena, pero mantuvo a Jonás allí por 3 días y 3 noches, como un tipo de que Cristo estaría sin oxígeno en el vientre de la tierra, y al tercer día él saldría de nuevo. Ese fue un tipo. Él hizo una vía de escape. Él siempre lo hará. Párrafo 43. Cuando Daniel se paró allí y el león corriendo hacia él, no había miedo en el corazón de aquel santo anciano, pero él se quedó allí y Dios no había terminado con él. Y justo antes de que los leones lo agarraran, un ángel se extendió ante ellos. No hay duda de que la misma luz ardiente que apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, una gran luz brilló y ellos miraron y no sabían lo que estaba sucediendo. Saulo cayó de su caballo y una voz salió de la luz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo 44 al 52. Amén, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Continuamos con el mensaje Abriendo un Camino, párrafo 44. Fueron los jóvenes hebreos los que habían sido fieles a la promesa de Dios, que estaban allí en el horno de fuego, en Babilonia. Más bien, yendo al horno de fuego, un paso entre ellos y la muerte. ¿Cuánto puede esto ser para el hombre aquí esta noche? Puede que haya un día entre ustedes y la separación eterna. Ustedes tomarán su decisión ahora. El camino está provisto para ustedes, si lo aceptan. Un paso, dijo Jonatán a David cuando dispararon el arco. Un paso entre yo y la muerte. Un paso entre ellos y la muerte. Pero justo en ese momento crucial, Dios proveyó una vía de escape y envió al Señor Jesucristo dentro de ese horno de fuego y mantuvo el fuego lejos de ellos. Párrafo 45. Fue Enoc quien afirmó que caminó con Dios por 500 años y tuvo un testimonio que agradó a Dios. Él tenía fe de que no vería la muerte. ¿Cómo podría Dios hacerlo? No había ni siquiera un jet en esos días que lo sacara. Pero Dios proveyó una vía, una traslación. Eso tomó a Enoc en la tierra, en la gloria, sin recibir la muerte. Fue Elías quien cruzó el océano. El río Jordán ese día fue dividido de un lado al otro. Cuando Elías estaba listo para ir al cielo sin morir, esa fue la manera provista de Dios para él. No un avión de reacción, sino que él envió un carro de fuego, llevado por caballos de fuego. Dios proveyó una vía en el minuto, una vía de escape de la muerte. Párrafo 46. Creo que Moisés, quien siguió a los hijos de Israel, a quien los guió, siguiendo la luz, la columna de fuego, por el desierto. Fue Moisés quien perseveró hasta el fin. Fue Moisés 120 años después de 80 años de servicio.
para Dios, quien se paró entre, quien se paró sobre el monte y miró a la tierra prometida con las lágrimas rodando por sus mejillas, de un anciano de 120 años. Él había atravesado los zarzales, él había caminado por las aguas profundas, él había probado la amarga copa de la hiel y tristeza. Él había estado con el pueblo desobediente como su pastor, los había conducido de un lugar a otro, soportando sus murmuraciones, y él se lanzó en la brecha y dijo: Dios, tómame a mí antes que a ellos. Fue Moisés quien se paró allí como un anciano, sabiendo que de todas maneras él era un tipo de Cristo, sabiendo de alguna manera que Dios seguramente lo tomaría, porque él tenía que resucitarlo como un tipo de Cristo. Él nació como un profeta, como Cristo. No solo un profeta, sino líder y demás. Él fue escondido en los juncos, así que fue Cristo llevado a Egipto. Él era un dador de la ley, como Cristo lo fue en el Monte de los Olivos, quien vivió desde el Sinaí. En todos los sentidos era un tipo de Cristo. Párrafo 47. Y cuando él era viejo y la muerte lo miraba fijamente en la cara, ¿cómo iba a producir resurrección? Pero justo cuando llegó el momento crucial, Dios proveyó una salida. Cuando la respiración se iba y gorgoteando en su cuello, él miró acostado a su lado. Y allí estaba la roca. Dios proveyó una roca. La roca era Cristo Jesús, quien estuvo en el desierto. Moisés se paró en la roca. Dios, me dé gracias para pararme en lo mismo. Y cuando mi último aliento esté siendo extraído de este cuerpo, déjeme ver la roca parada ahí. Se paró sobre la roca. Y los ángeles vinieron y se lo llevaron. 800 años más tarde, él estaba parado en Palestina con Elías, allí hablando con Jesús antes de la cruz. Dios dio una salida. Párrafo 48. Todas las cosas más grandes en el Antiguo Testamento que puedo ver en las profecías, dos grandes facciones fueron estas. El pueblo esperaba un momento en que el Mesías vendría. Y luego, después que vino el Mesías, esperando un tiempo en que el Espíritu Santo vendría. Finalmente, a su debido tiempo, todos los tipos allí que ellos tuvieron a través de los profetas y todo. Todos los tipos y las expiaciones que tuvieron. Finalmente el Mesías vino y estaba concluido porque Dios lo había dicho. Entonces ellos esperaron un tiempo para una gran iglesia gloriosa, que sería sin mancha ni arrugas, que brillaría en la tierra como las estrellas. Ellos buscaban ese tiempo. ¿Cómo va a ser? Él había estado muerto 3 días y 3 noches. Él se levantó de nuevo, les apareció a 500 y ascendió al cielo. Los dejó solos en la tierra aquí. ¿Cómo podía ser esta gloriosa iglesia cuando el líder se había ido? Dios prometió a la iglesia. ¿Cómo podría ser la luz que brillaría en su lugar después de que él se fuera, cuando él dijo allí: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Párrafo 49.
¿Cómo pueden hacerlo con Cristo ausente? ¿Cómo pueden hacerlo con Cristo ausente de ellos? ¿Cómo pueden hacerlo cuando Dios les da la promesa? Pero vean, Dios proveyó un Pentecostés cuando el Espíritu Santo en persona bajó y tomó el cuerpo del hombre mortal, después de haber sido limpiados por la expiación del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tomó a esa persona en su propio control y lo envió con señales y maravillas y milagros siguiéndole. Dios proveyó un camino. Ellos no podían hacerlo en sí mismos. Ellos eran hombres como usted y yo. ¿Cómo podían hacerlo? Ellos no podían, pero Dios dio una salida. ¿Cuándo? Después del aposento alto, ellos pensaron que la gente se burlaría de ellos. Pensaban, ¿qué serían esto, aquello o lo otro? Tenían las ventanas cerradas y las puertas cerradas. ¿Cómo podían hacerlo? Eran cobardes, no tenían agallas, tenían una espina de pollo y no una verdadera espina dorsal del Espíritu Santo. Tenían las puertas cerradas, tenían miedo, se avergonzaban de salir y enfrentar al pueblo, al público. ¿Cómo podían hacerlo? Párrafo 50. Pero Dios envió un Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Ellos abrieron las ventanas y las puertas y las calles. Y a las calles se fueron. Dios lo prometió. Cuando Dios promete, Dios cumplirá su palabra. Él hará una vía de escape. Él nunca tolerará que sean tentados por encima de cualquier cosa de la que Él no dé una salida para usted. Él lo hará. Aquí estamos. Hemos vivido durante un día sombrío, nublado, lluvioso. La iglesia está en medio camino, a medio de andar. Se pregunta cómo pueden hacer esto y cómo pueden hacer eso. No tenían luz, pero el profeta dijo, al atardecer, al caer la tarde, habrá luz. ¿Cómo puede ser la iglesia en este día? Esa gloriosa iglesia que va a estar aquí en la tierra cuando Jesús venga a recibir una gloriosa iglesia. Entonces, recibiendo la lluvia tardía para que se derrame una doble porción del Espíritu Santo que viene sobre la tierra y está barriendo a cada nación. Y los fuegos del avivamiento arden en cada colina. Después China y Japón, desde Corea hasta el oeste, hasta la oscura África. Y en todas partes el Espíritu Santo está siendo derramado sobre el pueblo. Dios abrió un camino. Párrafo 51. ¿Cómo se curaron mis ojos ciegos? Dios abrió un camino. Aleluya, el Señor. Él siempre hará un camino y hará, y para ustedes aquí. Eso está en la tierra hoy. Ustedes que están esperando la consolación. Ustedes que son peregrinos y extranjeros, sean como David. David iba a la batalla. Él no se puso nervioso. Él no fue con una marca intermedia. Él no iba pensando, tal vez lo haga, pero él esperó en la morera hasta después de un rato había un silencio sepulcral. Nada sucedió. Después de un rato, allá atrás, en la distancia, él oyó las hojas. Comenzó haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Después de un rato, una gran corriente de viento fue delante de él. Él supo que era Dios.
y una santa hueste de ángeles yendo delante de él. Y él sacó su espada y tomó la batalla y puso al enemigo en fuga. Párrafo 52. Hermanos, no salten y piensen algo cuando no están bien para irse todavía. Quédense allí y vean que no es hundirse a una iglesia, ni estrechar la mano con el predicador. Tampoco es ser bautizado en agua, sino que es aceptar el sacrificio provisto por Dios. Jesucristo como una persona en su corazón. El Espíritu Santo seguirá delante de ustedes como un viento que sopla, quitando todo del camino. Amén. Es así. Eso es. Entonces sean cristianos, ustedes que están en el camino, sean hombres temerosos de Dios. Viene un avivamiento muy pronto, una gran reunión de carpa. Puede verlo simplemente, ¿correcto? ¿Qué quieren hacer? Compórtense. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 53 al 60. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, abriendo un camino. Párrafo 53. Aquí hace algún tiempo, en el sur, había gente que solía ir por allí y compraban esclavos, etcétera. Acabo de pensar en esta pequeña historia. Cuando iban, compraban esclavos, se fijaban si los pobres habían sido golpeados. Ellos odiaron salir de su país y sabían que nunca volverían. Los negros, era lamentable cómo ellos eran tratados. Un día notaron un joven con los hombros hacia atrás. Ellos no tenían que golpearlo. No, señor. Un comprador llegó, dijo, déjenme comprar ese esclavo. Él dijo, él no está a la venta. Él dijo, bueno, ¿qué lo hace tan diferente? ¿Él es el jefe de los demás? Dijo, no. Dijo, ¿qué lo hace diferente? ¿Le permite comer mejor? Dijo, no. Él come con el resto de ellos. Dijo, ¿qué lo hace tan diferente? Dijo, sucede que me enteré que su padre es un rey de la tribu, aunque está en una tierra lejana. Él todavía echa sus hombros hacia atrás. Él es un hombre de nacimiento real. Su papá es un rey, aunque es un extranjero. Su padre es un rey. Mi padre es un rey, muy rico, sin par. Él tiene caudales inmensos doquier. Su oro y diamantes no puedo contar. Tesoros que nadie podrá contener. Párrafo 54. Nosotros, la gente aquí, en este tabernáculo, tenemos la prueba infalible del resucitado Señor Jesús. Cuando el avivamiento ha barrido la tierra desde un humilde lugar como este, no más que el pesebre de Belén, y probablemente más humilde, pero por aquí Dios ha enviado un gran avivamiento que arrastró a decenas de miles, sí, a millones, al reino de Dios. ¿Quieren ser ciudadanos con nosotros?
¿Está listo? ¿Está listo esta noche, pecador, para derribar sus diferencias, derribar su vida pecaminosa y enderezar sus hombros y unirse a este rango del ejército de gente en marcha, creyendo que la expiación del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado? Oremos mientras inclinamos nuestras cabezas. Párrafo 55. Nuestro bondadoso Padre Celestial, esta noche mientras esperamos en ti, esperando que el gran Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de esta audiencia y haga lo excesivamente abundante, ya que estamos ahora listos en la víspera de tomar la comunión. Oh Padre, rogamos que hables con los corazones de los pecadores esta noche, que vengan, Señor, básicamente, no sobre la emoción, no sobre alguna triste historia, sino que verdaderamente sobre la palabra de Dios, no adulterada, que de tal manera amó a Dios, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, concede esta noche que las palabras del Señor Jesús en San Juan 5:24 repiquen en cada corazón. El que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que muchos pasen esta hora de muerte a vida mientras esperamos al Espíritu Santo a través del nombre de Jesucristo. Párrafo 56. Y con sus cabezas inclinadas, me pregunto mientras la hermana toca, si cada uno cristiano en la oración, hay un hombre, una mujer, un muchacho o una niña que levante su mano a Dios, no a mí, y diga, correcto, esto, levanto mi mano para decirte, Dios, creo que el juicio está listo para golpear la tierra y estoy bajo la condenación de este juicio. Yo debo estar separado de Dios, de la presencia de la iglesia, de la presencia del pueblo cristiano. Debo ser atormentado para siempre en un infierno eterno. Pero esta noche siento tu espíritu hablándome. ¿Qué debo ser elegido de Dios? Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y siento una atracción peculiar en mi corazón, y ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Y Dios, yo levanto mi mano a ti y digo, esto, ahora acepto a tu Hijo Jesucristo, tu sacrificio provisto por mis malos e infames pecados. Yo ahora levanto mis manos a ti. Párrafo 57. La hora lo hará usted, hombre o mujer, niño o niña, aquí en este momento levantarían las manos y diría, por esto ahora acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador, esperando un momento por usted que tome su decisión. Simplemente levante la mano. Dios te bendiga, pequeño. Alguien más levante la mano. Diga, Dios le bendiga, mi hermano. Muy bien.
lo están haciendo para Dios, no para mí. Todos los que creyeron fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. 3,000 almas. Párrafo 58. Hay una fuente llena de sangre. Ciertamente se sumergirán ahora por la fe, diciendo: Señor Dios, ahora me suelto. He ido al altar muchas veces, he hecho esto, eso, o me he unido a la iglesia, he intentado escapar de la ira, pero esta noche vengo de esta manera sobre la base de Jesucristo, muriendo en mi lugar. En él fue el cordero del sacrificio, él fue el macho cabrío de la expiación, él era todo, y él, y en él estoy completo. Él llevó mis pecados, tomó mi lugar en el Calvario, tomó mi lugar bajo la ira de Dios, tomó mi lugar bajo el castigo de Dios, tomó mi lugar en el infierno, y para que yo tome su lugar en el cielo, para ser un hijo de Dios. Ahora acepto esa base ahora mismo como un pecador. Creo, entre corchetes, espacio en blanco. Cuando los pecadores se sumergen en el raudal, pierden todas sus manchas de culpa. Pierden. Párrafo 59. Estén en oración, iglesia, mientras alguien está tomando su decisión para el Señor. Oren. ¿Pierden cuánto? Todas sus manchas. Culpables, judío, gentil, esclavo o libre, pecador o miembro de la iglesia, sacerdote, médico, abogado, sea lo que sea, pierda toda su mancha. Culpable al creer en el Señor Jesús, aceptándolo como Salvador personal. Escuchen este verso mientras cantamos ahora tranquilamente. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa al final del camino. Toda esperanza se había ido y allí apareció una fuente. Está usted al final de su propia voluntad esta noche. Esta noche se sumergen en él, pierden todas sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa, pierden. Párrafo 60, por último. Ahora, Padre Celestial, todo está en tus manos. Un anciano y un niño levantaron sus manos que querían recibirte, mientras la fuente se ha abierto a través de la palabra. Apreciamos tu compañerismo, Señor. El Espíritu Santo, quizás todos son cristianos, todos salvos. Tú conoces sus corazones, Señor. Ellos pudieron haber cruzado incluso la línea entre la misericordia y el juicio, nunca más deseando levantar su mano, nunca más deseando tener ningún sentimiento de que los llames. Yo oro, Padre, que si es así, sé misericordioso. Dios, te ruego que guardes a este hombre. Señor, ruego que ahora mismo en su corazón las campanas de alegría del cielo estén sonando, y ese muchacho igualmente, sabiendo esto, que Jesús ha hecho esta declaración: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es tu palabra, Padre.
y nosotros la creemos. Dales gozo eterno ahora que han aceptado la vida eterna. Te pedimos que llene su vida de alegría fructífera y feliz. Concédelo, Señor. Bendice a los demás mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, hemos culminado con el mensaje Abriendo un Camino. Continuamos con la siguiente lectura, el mensaje La Vid Verdadera y la Vid Falsa, predicado en Shreveport, Louisiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 11 de marzo de 1956, por el hermano William Mario Branagh. Va a lecturar este mensaje hermana Erika, del párrafo del 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje La Vid Verdadera y la Falsa. Del año 56, marzo 11, párrafo 1, entre corchete, el hermano Moore comenta por 7 minutos, durante los cuales una hermana canta, qué bella historia, y luego el hermano Branagh es presentado. Gracias, hermano Moore. Buenas noches, amigos, mejor dicho, buenas tardes, y quiero darle las gracias a la damita por ese canto y a la hermana por haberlo tocado, de todos los himnos que yo me sé. Ese es mi favorito porque habla de nuestro amado Señor Jesús y le expresa lo que Él es, deidad manifestada en carne. En este día, cuando tenemos tantas filosofías vanas en el mundo que, Él fue un buen hombre. Otros dicen, bueno, Él fue un profeta. Él fue más que un hombre o un buen hombre. Él fue más que profeta. La sangre de un profeta no nos salvaría. Él fue el Hijo de Dios, la manifestación. Dios manifestado en carne. Él fue Dios o el más grande criminal que el mundo haya tenido. Pero Él fue deidad, envuelto en un manojo de carne. Y Él descendió y dio su vida por nosotros. Y en esta tarde yo me siento muy feliz por eso, al saber que Él me incluyó en esa redención. Párrafo 2. Y este es un privilegio que yo tengo por encima de cualquier otra cosa que pudiera aceptar en este mundo. Yo prefiero estar aquí en esta tarde predicando el evangelio que ser el presidente del mundo entero. Si todo fuera gobernado bajo una democracia y yo fuera el presidente de todo eso y tuviera la garantía de vivir 900 años permaneciendo en salud y fortaleza, cambiar de lugar y estar aquí en esta tarde, yo no lo haría por ninguna cantidad de dinero que hubiera en ese. Yo prefiero estar parado aquí mismo con el amor de Dios en mi corazón, tratando de hablarle a otros acerca de esto, que cualquier otra cosa que yo sé en el mundo. Yo tengo una paz que más nada pudiera poner allí, como lo ha hecho Jesucristo. Y eso tal vez yo no tenga la clase de expresión correcta para expresar lo que pienso de Él y tal vez no me exprese bien. Quizás mi vocabulario pudiera ser mejor, pero una cosa sí sé. Yo le amo a Él con todo mi corazón y sé que le estoy hablando a gente que lo ama a Él de la misma manera. Párrafo 3. Y en este gran tiempo de crucificación, tiempo de resurrección, como es que parece ser que el cielo estuviera cerca de la tierra durante este tiempo. Yo siempre he pensado que la segunda venida de Jesús sería en la época de primavera, así que como toda resurrección, Él nació en la época de primavera. Cualquiera que piense que Él nació el 25 de diciembre está trastornado mentalmente. ¿Cómo podrían estar los pastores en las colinas de Judea vigilando sus rebaños durante la noche en 4 pies de nieve o algo así? No, los verdaderos creyentes ortodoxos no creen eso. Él nació como en abril o mayo, por allí durante la primavera, como el resto de la naturaleza. Él era el creador mismo de la naturaleza. Él vino como la naturaleza y así como por eso yo creo que Él nació en la primavera.
Yo no sé si él vendrá en la primavera, pero tengo la sensación de que será una hermosa mañana de primavera cuando él aparezca. Sea cuando sea, yo quiero estar listo sin importar en qué tiempo sea. Si eso es a la medianoche o de día o en la primavera, otoño o invierno, cuando sea, yo quiero estar preparado para encontrarme con él. Párrafo 4. Ahora, en esta tarde, ustedes han sido muy bondadosos al venir aquí y sentarse en este auditorio. Miro a mi alrededor y yo a veces me hago la pregunta, amigos. Yo me pregunto, ¿dónde está el interés de la nación hoy por la salvación del Señor Jesucristo? Solo asisten unos pocos que son amorosos, pero para otros hace demasiado calor como para sentarse en la tarde durante una hora en un auditorio así y escuchar un sermón del Evangelio. Pero ellos estarían dispuestos a ver una televisión, una película o alguna carrera, algo así, aunque fuera bajo el sol ardiente. ¿Lo ven? Donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Así que estoy muy agradecido que hay algunos en verdad aman al Señor Jesús. Aman al Señor Jesús y en un día caluroso o cualquier otro día puede venir a oír el Evangelio. En mi opinión, el Evangelio nunca pierde atracción para un creyente. Siempre es el mismo Evangelio. Párrafo 5. Algún día, si el Señor lo permite, espero regresar a este hermoso lugar aquí en Shreveport, Luisiana, como dije esta mañana en el tabernáculo. Ustedes siempre han tenido un lugar en mi corazón. Y siempre por la tarde, cuando estamos teniendo una campaña, el señor Baxter, como cuando él estaba organizando los servicios y demás, entre paréntesis, muchos otros, él siempre me daba el servicio de la tarde para que me relajara para hablar, en vez de tener un servicio de sanidad. Los servicios de sanidad lo ponen a uno bajo una presión. Y no sé, es algo que yo no puedo explicar, pero de esta manera yo me siento como que todos fuéramos familia. Podemos reconocernos las mangas y comer como lo haríamos en casa. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 6 al 11. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la vid verdadera y la falsa. Párrafo 6. Y así que eso es lo que yo solía decir. Me hace recordar un viaje de pesca al que fui hace algún tiempo al bosque del norte. Armé una pequeña carpa y había estado pescando truchas. Yo no sé por qué me gusta tanto el agua. Supongo que es porque fui bautista. Pero yo en realidad me gusta estar cerca de donde hay agua. Ustedes saben. La primera cosa donde el Espíritu de Dios se movió fue sobre el agua. Además, nosotros somos casi 80% agua, así que a mí me gusta el agua de todos modos. Puedo oír ese canto bautismal que cantábamos en allá el tabernáculo. En las riberas tempestuosas del Jordán parado estoy, mirando, anhelando, a la bella y feliz tierra de Canaán, en donde está mi posesión, rumbo a la tierra prometida. 7. Yo acababa de ser ordenado en Iglesia Bautista, como 2 semanas, y tuve un avivamiento allá en la ciudad que duró 2 semanas. Y estábamos bautizando en el río a 500 convertidos aquella tarde, cuando el ángel del Señor se hizo visible. Los periódicos y demás lo publicaron. Hace 23 años. Y esa voz que habló desde allá ha hecho exactamente lo que dijo que haría. ¿Y cómo es que hoy me siento tan feliz que podría gritar con todo mi corazón al saber que soy un cristiano por gracia? Un hijo del rey. Y ustedes allí son mis hermanos y hermanas. Y somos conciudadanos del mismo reino, peregrinando por este mundo oscuro, confesando que somos peregrinos y extranjeros y no sabemos nada de eso, porque buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde Dios no se avergonzará de llamarse nuestro Dios y o su pueblo. Amén. 8. Ahora,
Que sus bendiciones reposen sobre ustedes y espero que esta tarde Dios venga a nosotros en un pequeño sermoncito, como supongo yo que lo llamarían ustedes. Yo no soy un predicador, solo me gusta escudriñar la palabra, leer unos pasajes de ella y expresar lo que el Espíritu Santo quiera. Yo nunca tengo notas ni nada de dónde predicar. Solo leo una escritura y observo. Cuando puedo ver algo, lo expreso tal como lo recibo. Algunas veces es muy duro, pero así es como lo recibo. Y conforme lo recibo, lo doy. Porque siento que no es mío, sino de Él. Y Él lo da como Él quiere. Tal vez no alcance más que a una sola persona y quizás sea ese con quien Él esté lidiando. ¿Ven ustedes? Solo con ese. 9. Así que hermanos, ustedes que están aquí en esta tarde y son realmente llamados para ser ministros, maestros y demás, recuerden que yo no estoy tratando de ocupar su lugar. Solo intento explicar lo que sé del Señor Jesús, porque yo lo amo a Él. Y esto que yo expreso tendré que responder por esto de esta tarde cuando llegue al juicio. Y ustedes también tendrán que responder por esta tarde. Y si yo les digo algo errado, Dios me hará pagar por eso. Si yo les digo lo correcto y ustedes lo rechazan, entonces Dios los hará pagar a ustedes por eso. Así que quiera el Señor venir a ayudarnos en esta tarde mientras escudriñamos su palabra. 10. Primero, antes de entrar a su palabra, vamos a pedirle que Él nos la muestre. Porque allá Él dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio y al que le quitare, si alguno le quitare a este libro o le añadiere, él mismo será quitado, entre paréntesis, su parte, del libro de la vida. Y las plagas escritas en este libro vendrán sobre él, al que le quite o le añada. Así que enseñemos el Evangelio así como está escrito. Oremos. Párrafo 11. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, el amado, el señalado entre 10,000, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, la raíz y el linaje de David, la rosa de Sarón, el alfa y omega, oh Dios, Él tuvo tantos títulos. Sin embargo, en la culminación, el Espíritu Santo dijo que Él era Emmanuel, Dios morando con nosotros. Y nosotros le contemplamos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. Te pedimos ahora que nos abras la palabra en esta tarde. Nosotros podemos leerla, pero se requiere que tú nos abras el entendimiento. Amén. Permite que nuestra conciencia sea lavada con el agua pura. El Espíritu Santo renueva nuestra fuerza y nuestra vista espiritual. Abre nuestros corazones, ara el campo y ven y planta la semilla de un avivamiento chapado a la antigua, que comience a partir de este servicio y barra por todo Shreveport, Luisiana, y que salve a los perdidos antes de que Jesucristo venga, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 12 al 16. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con el mensaje La Vid Verdadera y la Falsa, predicado el 11 de marzo del año 1956, párrafo 12. Ahora bien, en el libro de Joel, a mí me encanta leer a estos profetas. No hace mucho alguien me preguntó, hermano Branham, ¿por qué usted casi siempre regresa al Antiguo Testamento? Bueno, yo nunca tuve una experiencia de seminario para saber cómo, con mucha psicología, para hacer cualquier cosa o cómo. La única manera de estar seguro que estoy en lo correcto es tomando el tipo. Y si sé cómo es el tipo, tengo una buena idea de cómo será el antitipo. Y lo que es mi sombra cuando yo la veo. La única cosa que puede reflejar una sombra es que tiene que haber luz para que la proyecte. Párrafo 13. ¿Cuántas veces el Salmo 23 ha sido malinterpretado por la gente?
Uno los oye decir, aunque ande por el oscuro valle de sombra de muerte. Ni siquiera dice eso en lo absoluto. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso de oscuro. No está allí en lo absoluto. ¿Ven ustedes? Aunque ande en valle de sombras de muerte. Y antes que pueda haber una sombra, tiene que haber una luz que la refleje. ¿Ven lo que quiero decir? Si no hubiera, si todo fuera oscuro, no habría sombra. Así que tiene que haber luz esperando allí para reflejar la sombra. Y lo único que es solo una sombra. Y nadie le tiene miedo a una sombra, ¿verdad? Así que eso es todo lo que es la muerte para nosotros. Desde que Jesús murió en nuestro lugar, la muerte es una sombra, simplemente algo por lo que pasamos, un lugarcito y eso es todo. Nada puede detenernos de la tierra prometida. Ya Dios nos la prometió. Jesús murió por ella. El Espíritu Santo nos aceptó, nos bautizó y nos selló hasta el día de nuestra redención. Vamos en camino, todo tiene que salir bien. Amén. Párrafo 14. Oh, hermanos, si eso no nos saca el temor de nuestros corazones, yo no sé qué lo hará. Pensar que una vez la gente estaba asustada, me pregunto si podré aguantar hasta el fin. Pues no la tenga miedo a eso, no es si yo aguante, sino si él aguantó o no. No soy yo aguantando, si él aguantó, yo ya estoy aguantando. Eso es correcto, él ya lo hizo, él me está aguantando a mí y no yo a él. ¿Ven? Él fue quien murió por mí y no yo por él. Como dijimos en el sermón de esta mañana, la muerte tuvo el aguijón hasta que Jesús se lo quitó. Ya el aguijón no está en mí, ni en usted o en los cristianos. El aguijón estuvo en Jesús, pero él se lo llevó. Se lo quitó a la muerte y lo llevó al Calvario. Así que en nosotros ya no está el aguijón de la muerte. Con razón Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 15. Joel, ahora, vi a algunos de ustedes buscando en sus Biblias. Estaba esperando que las abrieran. Quiero leer solo una porción de las Escrituras y someterla a consideración en esta tarde por unos momentos. No se olviden del culto de esta noche, es el culto de clausura. Desearía que trajeran a todos los enfermos y reunieran una buena cantidad de gente. Ustedes saben que esta podría ser la última vez que yo esté en Shiverport con ustedes hasta que los encuentre en la gloria. Tengo muchas cosas por delante, si el Señor lo permite. Allá entre las tribus tenebrosas del África, allá dentro de las selvas y las regiones de la India, entre los médicos brujos, la gente que come fuego, imitadores. Y no crean ustedes que ellos no lo acusan a uno y lo retan a sí mismo. Se levantan de manera tan atrevida como pueden y se enfrentan a lo que sea. Es mejor que no sepa de qué está hablando. Eso es correcto. Pero yo siempre he pensado, desde que los conocí a ustedes aquí en Shiverport, cuando llegan esas horas tan oscuras frente a los brujos y otros, pienso, allá en Shiverport, California y otros lugares, los hice levantar la mano para que oraran por mí y ahora mismo ellos están orando, ¿ven? Párrafo 16, por último. No hace mucho, una damita de allá de Arkansas que asistió a las reuniones, ella y sus hermanas y sus esposos, una hermana familia de apellido Boyce. Ellos estaban sentados por aquí en alguna parte. No voy a hacerlo notorio al pedirles que se pongan de pie, pero esta mañana, mientras pasaba por el tabernáculo, ella me dijo, hermano Branham, nosotros oramos por usted todos los días a las 4 de la mañana. Yo estaba tratando de calcular qué hora sería eso en África. Eso está muy bien, sigan orando a esa hora. Eso es maravilloso. Palabra de Jehová que vino a Joel, oíd esto, ancianos, y escuchad, los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto a vuestros días, en vuestros días o en los días de vuestros padres?
De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la arruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. La langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo frente e innumerable subió. Mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 17 al 21. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la vid verdadera y la falsa. Párrafo 17. Ahora, en el capítulo siguiente, en Joel capítulo 2, este aquí sería un cuadro horrible. El profeta hablando del tiempo del fin, si no fuera por los versículos 25, 26 y 27 del capítulo 2. Escuchen, es Dios dándole consuelo al creyente. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que sus bendiciones sean añadidas ahora a su palabra, mientras meditamos en este tema durante los próximos 25 o 30 minutos. Les dejaremos salir temprano. Regresen alrededor de las 5:30, porque estarán repartiendo las tarjetas de oración y preparándose para un gran servicio en esta noche. Párrafo 18. Ahora, fíjense en esta lectura. El cuadro de esta escritura con Joel. Él fue uno de los últimos profetas. Dios estaba usando a Joel para predecir. Dios nunca hace nada, alguna cosa mayor, a menos que lo prediga y dé un tiempo de advertencia antes de que él haga las cosas. Joel vio la venida del Espíritu Santo. Él vio directamente hasta este día. Él vio la venida del Señor. Ahora, en esta porción de la que estamos hablando, él estaba hablando de esos días en los cuales yo creo firmemente que estamos viviendo nosotros hoy. Párrafo 19. Ahora, para dar una profecía, tenemos que darnos cuenta que Dios usa muchas parábolas, así como muchas veces Jesús dijo en la inauguración que todos los lugares altos serían allanados, los montes saltarían como carneros y las hojas darían palmadas de aplauso. Hay muchos símbolos en la Biblia. Y Dios ha comparado a su heredad aquí en la tierra, a su iglesia, con una vid. Él los ha comparado con muchas cosas, como con una mujer. Y esta vez, él está hablando de su iglesia y la compara con una vid. Y en la vid, allá en Reyes, hallamos una vid falsa. Y las vides casi se ven iguales. Por ejemplo, cuando Eliseo estuvo allá en el seminario, en la escuela de los profetas, y ahí él envió a un hombre que se suponía que era un erudito entrenado con toda su enseñanza para que fuera a buscar algo de comer para sustentar la vida. Ellos tenían hambre. Párrafo 20. Un tipo muy hermoso de hoy. Cuando la iglesia tiene hambre, Dios quiere que sus hijos sean alimentados con el pan de vida, no con alguna teoría, sino con el pan de vida. ¿Quién o qué es este pan de vida? Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, de Dios. Dijo,
Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Hebreos o Juan 6. Ellos comieron maná en el desierto y todos están muertos. Pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo de Dios. Si alguno comiere de este pan, no morirá. Amén. O en otras palabras, yo soy el árbol de la vida del huerto del Edén. Y si ellos comían del árbol de la muerte, morían. Si comían del árbol de la vida, vivían. El Espíritu Santo guardó el árbol de la vida hasta que la expiación fue hecha. Y ahora el Espíritu Santo está llevando a la gente al árbol de la vida. Adán y Eva estaban tratando de allegarse al árbol de la vida. Ahora sus hijos están tratando de alejarse del árbol de la vida. El Espíritu Santo lo estaba guardando. Ahora los está llevando hacia él. Y ellos se niegan a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el mismo adversario que los hizo pecar en el principio los está manteniendo alejados del árbol de la vida. Y Jesucristo es el árbol de la vida. Párrafo 21. La mujer, Eva, fue el árbol de muerte. Todos nosotros probamos de ella al nacer en este mundo. Tan cierto como nacemos de una mujer, tenemos que morir. Y tan cierto como nacemos del hombre, Jesucristo, vivimos para siempre. Si usted come de aquel, de seguro que morirá. Si come de este, de seguro que vivirá. Oh, hermano, me gustan esas palabras tan gloriosas que anclan el alma humana en un tiempo dificultoso como este, cuando más nada puede hacerlo. Esto ha llegado a un punto en que uno no puede poner la confianza en su nación. No se puede poner la confianza en ninguna parte. Pero en Cristo, la roca sólida, estoy parado. Todos los demás terrenos son arena movediza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 22 al 26. Dios le bendiga, hermanos. Un momento. Continuando con el mensaje, la vi verdadera y la vi falsa, del 11 de marzo del 56, párrafo 22. Le dijeron: ve y busca un poco de comida. Un potaje, o era garbanzos para hacer un potaje. Y este erudito, tal vez graduado con un PhD, sale y en vez de conseguir comida, él agarró de una parra montes que se parecía mucho a una vid buena. Pero en vez de garbanzo eran calabazas silvestres. Ve ustedes, hay caminos que el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la voluntad del Padre, que usted debe creer en el Señor Jesucristo y nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino. No importa a qué iglesia usted pertenezca, cuán buena fue su madre, cuán bueno fue su padre, cuán bueno sea su esposo, esposa o esposo, a menos que un hombre singular, un individuo, nazca de nuevo. Él no podrá de ninguna manera entrar en el reino, así es. Espero que eso nunca se vaya de Shepherd. Y permanezca aquí hasta que Jesús venga. No es que un hombre debería, sino que tiene que nacer de nuevo. Este hombre recogió una falda llena de calabaza y las echó en una olla grande. Las puso a cocinar para dar vida, para sustentar la vida.
¡Qué buen tipo! Es eso de muchos lugares en el mundo hoy. Están cocinando algo. Eso sí, pero ¿qué hay en la olla? Cuando empezaron a comer se dieron cuenta que había muerte en la olla. Y uno de los hombres gritó, ¡oh, hay muerte en la olla! Pero allí tenía a alguien que tenía una doble porción. Elías fue y tomó un puñado de harina, lo cual, al estar en la escuela de los profetas, era la ofrenda de harina. Ellos tenían una ofrenda de harina y él tomó el puñado de harina y la echó en la olla y dijo, coman tanto como quieran, porque ahora hay vida. La ofrenda de harina, la ofrenda mecida, la ofrenda elevada, todas las ofrendas tienen que ver con Jesús. La pequeña ofrenda de harina tenía que ser molida con molinos que cortaban las más mínimas partículas igual. Cada granito de maíz tenía que ser cortado igual. Y ellos tenían un puñado de eso. Y eso significa Jesucristo. La ofrenda de harina, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Cristo es puesto donde está la muerte y la vida no pueden existir juntas. Así como que el día y la oscuridad no pueden existir juntas. Cuando el sol sale, a mí no me importa cuán oscuro esté. La oscuridad se desvanece y cuando Jesús entra a un alma, no importa cuán arrogante, altivo y la clase de persona que usted haya sido, el pecado se desvanece. No queda más de él. Las cosas del mundo sencillamente se van de usted. No hace mucho alguien me dijo, hermana Brana, ¿cree usted que nosotros deberíamos hacer esto, aquello o entrenar a la gente para que haga esto? Yo dije, yo vivo en una región donde hay muchos robles pequeños en la primavera. Nosotros no tenemos que salir a arrancar las hojas viejas. Ellas se quedan allí todo el invierno. Lo único que hay que hacer es dejar que llegue la vida nueva y entonces las hojas viejas se caen. Y cuando un hombre o una mujer nace del Espíritu de Dios, la vida antigua desaparece y la vida nueva ocupa su lugar. 26. Ahora, esta vida es la vida verdadera. En San Juan capítulo 14, Jesús dijo que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos. Nos damos cuenta que muchas veces en la Biblia Dios compara a su iglesia con una vid. Ahora, para entender bien esta parábola o esta profecía, todo lo que hay en la tierra no hay nada nuevo. Todo ya existió alguna vez. La Escritura enseña eso. Toda secta y todo fanatismo, toda formalidad, todo ismo que hay sobre la tierra, comenzó en Génesis. ¿Sabía usted eso? Génesis quiere decir principio y en Génesis comenzó todo. Comenzó la creación, comenzaron los árboles, comenzaron las aves, comenzó la vida humana y la religión. Todo vino del Génesis. Ve. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 27 al 32. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, la vid verdadera y la falsa. Párrafo 27. Ahora tomemos un pequeño cuadro y volvamos. Hace un momento en la habitación le estaba leyendo a mi hijo Apocalipsis 17 sobre esa vieja mujer prostituta y sus hijas, la llamada Babilonia. Babilonia tuvo su origen en Génesis. Luego aparece por acá en los días del rey Nabucodonosor, en la instauración de los gentiles. Y después aparece el final de la edad en Apocalipsis.
Babilonia fue la primera que comenzó con idolatría. La mitad del libro es idolatría y termina al final bajo el nombre de cristianismo. Pero sigue siendo idolatría. Ahora, si comenzó en Génesis, termina por acá. Entonces, la salvación comenzó en Génesis. La personificación comenzó en Génesis. La formalidad comenzó en Génesis. Todo comenzó en Génesis como una vid. Párrafo 28. Ahora, hubo dos muchachos. Comenzaremos con Adán y Eva. Eran puros. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Sacó de su costado una costilla e hizo una mujer. Ella pecó y arrastró a Adán a eso. Ambos pecaron y entonces Dios los echó fuera. Ellos tuvieron dos hijos. Uno fue Caín y el otro Abel. Si yo fuera a predicar, aquí la próxima semana hay un tema del que me gustaría hablar. Las tres preguntas de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y dónde está tu hermano? Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? A Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y a Caín, ¿dónde está tu hermano? Tres preguntas que Dios hizo. Mediten en eso. Párrafo 29. Ahora, de Adán y Eva salieron dos muchachos, Caín y Abel. Y ambos eran los hijos de sus padres, Adán y Eva. Ahora recuerden, ambos muchachos trataron de hallar favor delante de Dios y edificaron un altar. Ahora, esta es la parte estremecedora. Lleguemos al fondo de esto. Caín no era un incrédulo, sino un creyente. Oh, que el Espíritu Santo nos tranquilice ahora y dirija nuestra atención hacia Génesis para que vivamos este cuadro. Caín no era un incrédulo, Caín era un creyente. Y si ser un creyente es todo lo que Dios demanda, entonces Dios fue injusto al condenar a Caín y aceptar a otro creyente. Caín no era un comunista ni un inconverso. Caín era un hombre religioso. Fíjense que él fue a adorar a Dios. No solo era un creyente, sino un adorador, y no de una secta falsa, sino un adorador de Jehová Dios. Dejen que eso penetre. Fíjense, un adorador de Dios. Yo he oído a gente decir, todo lo que uno tiene que hacer es confesar a Jesús como el Hijo de Dios y es salvo. Los demonios han hecho lo mismo y no son salvos. Ustedes lo saben. Se necesita más que eso. Aquel demonio dijo, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Israel, confesándolo públicamente. Párrafo 30. Caín era un creyente y reconocía al Creador. No solo eso, sino que también era un adorador. Ahora, yo me supongo que al lado oriental del huerto del Edén, el huerto quedaba al oriente del Edén, y tal vez era allí donde se revolvía y centellaba la gran espada del ángel que protegía al árbol. Caín y Abel estaban por allá trabajando en el campo y se dieron cuenta que ellos provenían de aquel hogar tan hermoso. Ellos estaban tratando de adorar a Dios y Caín se edificó un altar o una iglesia. Abel también se hizo uno. Caín sacrificó y Abel también. Caín se arrodilló y adoró y Abel hizo lo mismo. Ahora, si Dios solamente requiere una fe en él, una confesión o un altar, ser miembro de una iglesia o un sacrificio y lealtad a la iglesia, parte de su dinero, su tiempo de adoración y sinceridad en lo que usted cree, entonces siendo justo, Dios tenía que haber aceptado a Caín. Párrafo 31. Pronto viene la Pascua y en esta hermosa ciudad, junto con otras de toda la nación, se gastarán miles y miles de dólares en flores de Pascua que irán al altar. Pues hermano, eso es pagano. Dios nunca tuvo un altar para flores de Pascua. Eso fue lo que Caín puso en él. Y esta Pascua que viene, pero ellos ni siquiera. El mundo tiene Pascua, Navidad y todo lo demás. A tal grado que es un gran día comercial y no hay nada de Dios en él. ¿Qué tiene que ver la Pascua con un conejo, un pollo, un patito amarillo o algo así? Nosotros somos tan paganos como los paganos mismos.
y peores que los de África. Y sin embargo, ustedes toleran eso. Dios nos ayude a apartarnos de esas cosas a medida que la luz de Dios empieza a bañar y poner esas cosas al descubierto. Andemos en la luz. La Pascua no significa ponerse mucha ropa nueva y salir, pero miembros de iglesias van y llenan el altar con flores de Pascua. Dan sus contribuciones a la iglesia, hacen un cheque por varios miles de dólares y lo entregan a la iglesia para que pueda construir una nueva sala de recreación. Ustedes necesitan una sala de oración y que el pastor y todos estén allí también. Muy bien, pero allí lo tienen. ¿De dónde provino eso? Aquí podemos verlo. ¿De dónde vino eso? Del Génesis. Allí comenzó Caín. Párrafo 32. Fíjense en esto. Aquí están estas. Quiero que me presten su atención ahora. Aquí vienen apareciendo estas dos vidas. Ellas aún están en existencia hoy. Jesús enseñó esa parábola. Dijo que un sembrador salió y sembró simientes. Detrás de él vino el enemigo y sembró simientes. Una produjo cizaña y la otra produjo trigo. Él dijo, ¿las arrancamos? ¿Arrancamos el trigo o la cizaña? Él dijo, no, déjenlas crecer juntas. Y mientras que la iglesia natural comienza a volverse formal e impía, la iglesia espiritual está recibiendo grandes dones y poderes de lo alto. Ambas están produciendo simiente. Mientras que el mundo se hace más malvado, la iglesia se hace más poderosa. No me refiero a todas las que se llaman iglesia, me refiero a la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo. No por membresía, no por esto, sino que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Hoy tenemos prédica. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias una vez más, Señor, por habernos permitido acercarnos humildemente a lecturar tus mensajes que tú le entregaste, Señor, al profeta Elías. Como decía en Malaquías 4:5, que tú enviarías al profeta Elías antes del día grande y terrible, oh Padre. Él vino en la escena y abrió todos los misterios y ejecutando Apocalipsis 17, Señor. Y ahora nosotros cumpliendo la última promesa de Apocalipsis 18:11. Gracias, Padre amado, como dice el profeta en el mensaje que hemos lecturado, abriendo un camino. El profeta dice todos los trabajos que tenemos aquí en esta tierra, pero dice después de todo, esto es más esencial que los trabajos y todo lo demás, porque su trabajo se acabará algún día y ustedes se acabarán con él, pero ustedes tienen vida eterna, nunca tendrán fin. Y el profeta dice, aunque los iones se acaban, nosotros estaremos con él en la eternidad. Y pasarán millones de años, estaremos en la eternidad. Oh, qué conocimiento que tú nos das, Señor. Y regresaremos de donde venimos, de la eternidad. Un programa que tú lo hiciste, Señor, desde cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eres el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, Padre. Desde ahí comenzó tu programa. Y concluirá allá mismo. Solamente estamos pasando por esta tierra, Señor, como peregrinos, oh Señor. Y cómo no agradecerte, cómo no decirte, Señor, por el privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor, el entrar en la escena de estos grandiosos mensajes, Señor. Oh Padre amado, si hay un día más, estaremos nuevamente con el compañerismo de la lectura de los mensajes, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes como soldados, Señor. Sabemos que tú nos instruyes todos los días y preparándonos para la más grande batalla jamás peleada es aquí mismo, en cada uno de vosotros, contra esos cinco sentidos del espíritu. Ahí está razonamiento y conciencia. Oh Padre amado, contra ese el alma que es de Dios, oh Padre. Gracias por ese entendimiento, por esa sabiduría, porque tú, pero ¿por qué nosotros lo hemos captado?
tú en este último tiempo también mandabas el espíritu de sabiduría, la ciencia de la sabiduría, oh Padre. Y Abraham, como tú dijiste, que personas con percepción profética lo captarán, Padre. Por eso es que estamos agradecidos. Pero ya no depende de ti, sino de nosotros, Señor, porque tú ya enviaste tu palabra, Padre amado. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la escena. Te decimos gracias, Padre, por habernos permitido el abrir los proyectos, Señor, no a nosotros, sino tú mismo en la escena, Señor, dándonos a conocer a través del profeta cómo estaba obrando en sus prédicas, oh Padre. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga. Señor Jesucristo, me bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia. Después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Atarando todas
está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Bendito y fe, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive, la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la escritura.
su autoridad. Por donde